Profesor Nicolás, buenas noches. No sé si se me escucha, pero los chicos van a tardar un poquitito en ingresar. Está terminando la profesora de ingresar a sus respectivas salas para darle las observaciones de un trabajito grupal. Por favor, paciencia. Gracias. Bien, Natalia, gracias. Sí, te escucho. Nada, no hay problema. Los espero.
Bebé. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Creo que ya estamos completos, ¿o falta alguno más? Ah, bueno. A ver, esperaremos un minuto. Mayoría, ¿no? A ver, esperemos un ratito. Un par de minutos.
Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Creo que ya podemos empezar. Me parece que sí. Sí, creo que ya estamos ya la mayoría, por lo menos para ir avanzando. Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? En la clase de hoy vamos a tratar de avanzar con lo que corresponde a normas, pero no vamos a terminar. Voy a dejar algunas normas para posteriori, porque me interesa, por lo menos en la segunda parte de la clase, o casi cerrando, ver el tema de el diagnóstico de conservación, porque, bueno, eso es algo que ustedes ya están desarrollando y he recibido algunas consultas también sobre el tema. Y como parte del sílabus también contempla este tema, voy a dar algunos alcances que seguro a ustedes también les servirá para afinar lo que han venido trabajando, porque lo hemos ido conversando también en esta clase. Pero claro, obvio que también hay que desarrollarlo y vamos a revisar incluso algunos casos. Como siempre recalco, en estos temas no hay una receta porque depende de las necesidades, de los recursos, tanto no solamente económicos, sino de personal, el tipo de materiales, la cantidad, etcétera. Todo eso influye para poder establecer nuestras actividades, ya sea que uno desarrolle un diagnóstico de conservación, un plan de conservación, un proyecto de conservación, etcétera, ¿no? Y como sucede también con diferentes tipos de instrumentos que uno elabora, es necesario que hagamos aterrizar lo que podemos conocer a través de la teoría. Y ese es el objetivo de este curso, ofrecer lineamientos generales que ya uno en la práctica va a ir adaptando de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus proyecciones también, porque muchas veces a nosotros nos encargan un trabajo que regularmente en nuestra realidad inmediatista, porque así es nuestra idiosincrasia y se demandan productos cuyos resultados se muestren, más que resultados, propuestas, ¿no? Se muestren en el corto plazo y luego ya uno como que va afinando el modelo, va desarrollando lo que propone. Entonces, en esa línea es que nosotros vamos identificando diferentes maneras de atender un problema y luego adaptamos esto a las condiciones en las que trabajamos. Bien, me interesa cerrar por lo menos lo que corresponde a normas ISO, que son las normas generales. Ya después iremos desarrollando lo que corresponde a otras normas de diferentes países, como pueden ser las normas españolas, a nivel de México, de Colombia, de Perú, pero que regularmente se sustentan en estas normas generales, las normas ISO, que después ya de acuerdo a la realidad se adaptan también, se integran, etcétera. Pero estas normas ISO tienen una vigencia y una aceptación general a nivel mundial, porque estamos hablando de la Organización Internacional de Normalización. Entonces, cuando uno habla de algún proceso, de algún tipo de actividad, siempre la primera referencia son las normas ISO. Y bien, la semana pasada nos habíamos quedado en este tema de la ISO 9706 y la 11108, porque también se motivó bastante interés en cuanto a la posibilidad de que uno pueda manejar este tipo de soporte para poder formular, para poder desarrollar documentos que tengan una durabilidad que se espera que sea bastante mayor en relación a el papel convencional que uno usa en el día a día.
En ese sentido, yo les manifestaba de que sí se puede encontrar en el mercado y también sí existe la posibilidad que sin hacer referencia a la norma, a una marca en especial, solamente uno indique de que esta norma es la que debe ser uno de los requisitos con los cuales nosotros vamos a hacer el requerimiento que corresponde. Previamente, seguro que esto se tendrá que trabajar a nivel de la organización, en el sentido de que a través de alguna instancia, que generalmente es Secretaría General o la misma Oficina de Administración, porque en varias entidades el archivo central depende de administración, en otras que son mucho más grandes, de Secretaría General, pero que también funciona como una especie de gerencia general, y desde ahí se dan las pautas. Esa es una ventaja porque eso permite disponer, reglamentar a nivel de toda la organización. Es mucho más fácil porque se involucra a toda la entidad. En cambio, cuando el archivo central está aislado, ¿no? Y solamente es un mero receptor, posiblemente los esfuerzos que pueda plantearse van a verse también aislados y va a tener que trabajarse mucho el compromiso de las diferentes instancias. En cambio, si esta cercanía que puede haber del archivo central con gerencia se puede aprovechar para, con el sustento técnico necesario, uno pueda recomendar y también procurar que se acepte el uso de determinados insumos que sabemos van a contribuir a que los documentos tengan unas mejores condiciones. En esa línea he estado, bueno, de lo que he encontrado aquí, no me ha dado tiempo de ir a una distribuidora o una librería. Para que ustedes, para mostrarles, sí, en tal librería encontré de esta marca, etcétera, pero para compartirles esto, les puedo mostrar lo siguiente, ¿no? Si mal no recuerdo, con Jorge Sarmiento, si es que no me equivoco, hablábamos de esta marca, que en la marca Report se puede conseguir. Es una marca, bueno, este es un producto que se fabrica en Brasil. La marca o el fabricante es Suzano, Suzaa, acá creo que se ve, vamos a ver, debería verse esto un poquito, un ratito, a ver, vamos a ver. A ver, creo que se puede ver ahí. Bueno, es Suzano, y si yo veo las características de este papel, ¿no? Este es un papel que bueno, ahora no lo tiene en stock, pero a través de Mercado Libre, por ejemplo, se ofrecía en una presentación de 90 gramos, paquetes obviamente de A4, de 500 hojas. Y si yo veo las características, bueno, es blanco, viene en resma, y esto sí es llamativo. Es un papel, bueno, premium por su composición y tiene una serie de certificaciones. Entonces, estas certificaciones son las que van a venir en todo, bueno, siempre un producto trae certificaciones, unas más que otras, pero en este caso, este producto nos está indicando que tiene certificaciones relacionadas con la producción, con buenas prácticas de manufactura. También con el hecho de no contener cloro residual y la que nos interesa es esta, la que corresponde a un papel que tiene una mayor durabilidad, que es la 9706, que tiene requisitos de permanencia. En relación a la 11108, obvio que es una generación anterior. Pero aún así responde a estas condiciones que debe tener un papel de mejor calidad para producir documentos más estables. Estamos hablando de un papel que tiene permanencia,
Es decir, que responde a la facultad de permanecer química y físicamente estable durante largos periodos de tiempo, que tiene durabilidad, es decir, resiste los efectos del desgaste, el rasgado provocados por el uso, el impacto mecánico. Y bueno, es de tipo permanente porque almacenado durante largos periodos en bibliotecas, archivos y otros ambientes protegidos, no sufre o sufre cambios mínimos en las propiedades que afectan a su uso. Estas características ya en el nivel siguiente, que es el ISO 11108, ya es un papel de mejor calidad y ya que se conoce como papel para archivo permanente. Pero con que trabajemos con esta ISO, ya estamos dando un paso adelante en cuanto a contar con documentos que tienen un mejor soporte. Entonces, esto es lo que me interesaba mostrarles por un lado. Seguro que si encontramos en papel de la marca Canson, ¿no? También es otro de los fabricantes y aquí se puede ver. Entre las características nos dice que este papel no tiene ácidos, no resiste la humedad o el exceso de humedad en el medio ambiente, no tiene blanqueadores, tiene un tratamiento contra el moho y, a ver, vamos a mover esto por acá, cumple con la norma ISO 9706. Y bueno, este es un test de actividad fotográfica que sobre todo se aplica a papeles. Se emplean en las impresiones fotográficas. Pero esto es lo importante, ¿no? Para lo que estamos conversando en esta asignatura, lo que hemos visto en estos días, y también está relacionado con la ISO a la que hemos hecho referencia en varios momentos. Esto por acá. Y vamos a cerrar. Y por aquí estaba, a ver, había encontrado algo, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Jorge Antonio, ¿no? Ajá, con Jorge Antonio Sí, estábamos profesor, viendo ese buenas noches. tema en la clase. Profesor, buenas noches. Una consultita por ahí. Busqué, 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 no encontré una versión por lo menos antigua de la ISO. ¿Por ahí no tendrá usted una antigua? Porque yo entiendo que las actuales no están disponibles porque son, son privadas, ¿no? Por parte de los derechos de autor de la Sí. organización ISO, pero igual a veces sí están disponibles estas, pero las antiguas. Yo incluso he encontrado por ahí algunas, Sí. pero no de esta, de esta ISO, ¿no? De esta versión. 9706, si no me equivoco. Ya, sí, lo que sucede, como bien dices, es que como son de pago, ¿no? Se requiere pues un tipo de suscripción al sitio de la ISO, ¿no? Pero mira, déjame ver si ubico entre mis archivos una copia, por lo menos, ya, y la comparto, pero bueno, denme un poquito de tiempo para poder ubicarla, ¿ya? Pero lo importante es de que esta ISO, ya al margen que uno disponga o no le da de la norma, basta con que uno haga la mención a la misma, para que el proveedor certifique cuando va a vender su producto de que, bueno, que el producto responde a esta norma, ¿no? Pero como te adelanto, bueno, me comprometo a buscar, tampoco recuerdo haber tener una copia actualizada, ¿no? Pero voy a ver la versión que tengo, ¿no? Para poder compartirla. Quiero ver, a ver. Gracias, profesor. Sí, aunque Quiero sea la ver, versión quiero ver. antigua, obviamente, ¿no? Para tenerlo como referencia y sobre todo para el tema de sustento y por ahí también manejar los contenidos. Jorge, si me permite, Jorge, justo había encontrado un documento en una adjudicación simplificada del año 2022, miren aquí, ¿eh? Acá en la parte superior, ¿ya? De la UNSAC, la San Cristóbal de Huamanga. Entonces, ellos, por ejemplo, aquí en el sustento, ¿no? Ellos necesitan que el producto que ellos están solicitando se elabore. Estas son unas fichas ópticas, si mal no recuerdo, sí, acá está. Que se elaboren en tamaño A4, papel bond de 120 gramos, semi alisado,
con nivel de blancura 165 más o menos 3, opacidad 95% y que responda a la norma ISO 9706. O sea que en los términos de referencia uno puede colocar, y no se está poniendo marca, ¿no? Uno puede colocar esta norma. Entonces, un poco para guiarlos de que, o sea, aunque sea un TDR que haga referencia y se está hablando de un tema técnico, entonces el fabricante tiene que responder. Claro, que de por medio el fabricante entre sus consultas va a decir, ¿y por qué piden la norma ISO? Entonces uno tiene que responder, ¿no? Por tales características, ¿no? Porque hay durabilidad, permanencia. Obvio que aquí, como nos dice Jorge, uno va a tener que tener acceso a esta norma para poder responder. A ver, una pauta que daba, por ejemplo, Costa Rica sobre el tema. A ver, déjenme ver. ISO 9706. Archivo Nacional. Aquí no lo he hecho todavía el archivo, pero a ver, Nacional de Colombia también lo había dispuesto. A ver, recuerdo haber leído en Colombia. Ah, acá está, ¿no? A ver, ¿dónde está? Pauta para diagnóstico integral, norma. Ajá. Por ejemplo, lo que hace el Archivo Nacional de Colombia, ellos formulan acuerdos, más emiten a través del Sistema Nacional de atenderse a nivel de, bueno, de los diferentes archivos, ¿no? De la comunidad colombiana. A ver, quiero ver esto. Vamos a ver dónde está. Ah, esto se va a demorar un poquito. Ah. No, está muy feo esto. Bueno, vamos a ver. ISO 9706. Acuerdo. Caramba. De acuerdo. Creo que es esta. Ah, este de Costa Rica. Esta es la de Costa Rica que les comentaba. La de Colombia todavía no lo ubico. Pero, por ejemplo, Costa Rica en el año 2014, imagínense, hace bastante tiempo. Y recuerdo que esta todavía es una versión mejorada de un documento que salió unos años antes, en el 2010 aproximadamente, ¿no? Vamos a ver qué tan rápido está esto. Mira las normas CIFLA, por ejemplo, la CIFLA tiene que ver con bibliotecas también, ya adelantaban la versión antigua de la ISO 9706. Pero a ver, esto está que demora. A ver. Ah, bueno. Ay. Bueno, si uno revisa el acuerdo de los documentos que han emitido algunos archivos nacionales, van a identificar que van a hacer referencia a varios aspectos que están contenidos en la misma norma ISO, tanto la 9706 o la 11108, si apuestan por un papel de mejor calidad, ¿no? Que tenga una permanencia bastante durable, bastante larga.
Bueno, esto va a demorar un montón, así que lo vamos a dejar ahí. Listo. Vamos a ver esto. Ok. Listo. Bueno, y otra de las normas que vamos a ver, solamente vamos a hacer eso ahora. Tenemos la 11800, que es sobre materiales para encuadernación y claro, también para la elaboración de libros. Pero recordemos que la encuadernación es una forma de proteger también los documentos. Otra norma que va a destacar, que es sumamente importante y que siempre se hace referencia a esta, porque vamos a subir esto un poquito por acá, porque estamos hablando de condiciones de prestura del depósito de una actualizada del año 2015, y entiendo que está en revisión o actualización, a las características que deben tener los repositorios para almacenar en el largo plazo materiales de archivo y bibliotecas. Estamos hablando de dónde va a estar instalado, la construcción, renovación del edificio, etcétera. Hay una norma bueno, que después desarrollaron los británicos, pero que igual tiene el mismo sustento, es la norma BS 545. Pero volvemos a la 11799, que es la ISO. Aquí nos está indicando, por ejemplo, ¿no? Si yo me guío por esta norma, nos va a dar algunas pautas de cómo podría ser el edificio adecuado. Estamos hablando que, bueno, podrá estar ubicado en un lugar donde no exista ningún peligro identificado. En la norma, ¿no? A causa de su ubicación, el entorno, el fuego, el almacenamiento inadecuado, el robo, vandalismo, etcétera. También esta norma prioriza el coste-beneficio, es decir, enfatiza en que la construcción de de ambiente para archivos debe ser rentable, con poco costo energético y que por lo menos su proyección de funcionamiento, de vida, debe ser como mínimo 20 años. Actualmente esto se está apostando hasta un poco más, hasta 40 se está proyectando. Y es por eso que se menciona de que tiene que contar con espacios para ampliaciones más allá de la duración planificada, o sea, para escalar, para que tenga una mayor perspectiva de funcionamiento. También indica que no debe tener una dependencia excesiva, constante, de equipos y maquinaria de alta tecnología, porque, bueno, se espera que sus costes de mantenimiento sean menores y también de que los equipos funcionen siempre correctamente. Debe tener una estrategia para manejar incendios, de preferencia mediante rociadores de agua, ¿no? A muy baja presión o muy fina, para no empapar los documentos, sino solamente humectarlos y que sea fácil su secado o ventilación. Y la otra opción es trabajar con gas, una variedad de gases hay, ¿no? Que lo que hacen es agotar o asfixiar el fuego, porque uno cuando maneja situaciones de incendios, lo que tiene que procurar es neutralizar alguno de los factores que influyen en la expansión del fuego. Uno de ellos es el oxígeno, entonces si yo envuelvo extraigo el oxígeno y lo reemplazo por otro gas que sea menos inerte, que sea menos pesado, entonces esto detiene la expansión del fuego. La otra opción es eliminar la fuente que provoca o expande el fuego, pero eso va a ser complicado porque, bueno, si hablamos de incendios en archivos, el combustible es el papel, salvo que aísle los repositorios y regularmente cuando se trata de colecciones grandes, lo que se maneja son repositorios pequeños o mini repositorios donde uno va aislando los documentos por colecciones o por grupos, de tal manera que al declararse un incendio,
no afecta toda la documentación, sino parte de ella, ¿no? Y así, una serie de requisitos que, por ejemplo, tienen que ver con diferenciar también por los soportes, aquellos que sean más susceptibles de entrar en combustión. Entonces, aquí es importante que uno considere de que esta norma es una gran guía para poder atender una serie de condiciones, ¿no? Que podría manejarse de una manera más práctica y así evitar el riesgo de incendios. Voy a compartir, si mal no recuerdo, tengo por aquí unas, a ver, déjenme ver un ratito. Voy a dejar de compartir esto. Tengo por aquí unos cuadritos que pueden ayudar. A ver. ¿Qué es esto de acá? A ver, quiero ver si se abre esto. Por ejemplo, en el marco de esta norma, la 11, perdón, la 10, 11.799, incluso se identifica, de acuerdo a la distribución de los espacios, cuáles serían las condiciones medioambientales, ya sea que se trate de, vamos a ampliar esto un poquito, que se trate de depósitos de documentos. Estamos hablando dependiendo de los soportes, pero estos valores están asociados a generalmente a papel. Entonces hablamos de los documentos, la sala donde están las computadoras, servicios, administración y público en general, etcétera. Y cada uno de estos puede tener diferentes necesidades de temperatura y humedad. Es evidente que lo que corresponde a los equipos de cómputo, siempre allí el clima es más frío y la humedad, bueno, está en promedio. En cambio, en el caso de los documentos, es un clima que es templado, pero sin exagerar como sucede en los ambientes de servicios, de público, donde la temperatura y la humedad inclusive es mucho más elevada. También allí podemos identificar, de acuerdo a la variedad de soportes, como puede ser papel, fotografía y los otros soportes que ustedes también ya conocen, también hay unas condiciones mínimas y máximas que seguro van a ser de fácil seguimiento si es que uno va a implementar su repositorio siguiendo los lineamientos de la ISO 11799. Ya estas indicaciones técnicas están precisadas en este documento. Sin necesidad de acudir a la norma, mucha bibliografía, muchos lineamientos técnicos ya recogen estos valores, estas recomendaciones, siempre haciendo referencia a la norma, obviamente, ¿no? Pero de allí se extrae esta información que ya son datos que están probados, ¿no? Verificados y que son de aceptación general. Entonces, basta con que uno haga referencia a que el edificio, ¿no? La infraestructura debe responder en lo que corresponde a condiciones medioambientales y de seguridad a la ISO 11799, entonces ya allí está dando la pauta a la empresa, a la institución que va a desarrollar el expediente técnico o que va a construir las instalaciones de que debe responder ante estas condiciones medioambientales. Recuerdo que cuando yo estaba en el archivo,
y desarrollamos el expediente técnico para lo que sería la nueva sede, que todavía no se construye, pero está proyectado que se haga en el local que tiene aquí en Pueblo Libre. Entonces, si bien uno daba las pautas sobre lo que se necesita en cuanto a valores medioambientales para los soportes, y eso también está en la norma de conservación para los archivos de las entidades públicas, eso está contenido en ese documento, pero en el expediente técnico como sustento se mencionaba a la ISO 11799 y claro, al mismo documento aprobado para AGN, que es la directiva de conservación. Entonces, en esa línea es que uno puede utilizar estos documentos para poder darle el sustento que se necesita y tener pues un servicio mucho más eficiente, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar esto aquí. Y nada más. Nada más. Listo. Voy a dejar esto aquí y te puedo dejar esto acá. Muy bien. Listo. Bueno, creo que estamos en el intermedio. Vamos a. Sí, Melissa, gracias. Nos hemos leído el pensamiento. Vamos a hacer aquí un alto, ya, porque todos necesitamos oxigenarnos. Ustedes más que yo, porque ustedes ya tienen más temprano. Listo, regresamos después del intermedio. Ok.
Listo, estamos de regreso. Bien, mientras estábamos en el intermedio, aproveché a terminar de descargar la página del archivo de Costa Rica, la referencia, el documento que ellos habían aprobado y sobre el tema del papel permanente. Este es un documento del año 2010, si mal no recuerdo. Este es 2004, hay una versión posterior. Ya, y como les adelantaba, el documento que ellos recomiendan, perdón, el soporte que ellos recomiendan, esta es una directriz para la producción de documentos en soporte de papel permanente. Esto lo generó el Archivo Nacional de Costa Rica. Y este documento, 2014. Sí. Este documento hace referencia a las características que debe tener el papel, ¿no? Sobre tipo de fibra, gramaje. Por ejemplo, si pensamos en gramaje, debe tener se recomienda que sea de entre 70 y 90 gramos y un máximo de 200. Y en lo que corresponde a papel que se utiliza para proteger, sea sobres, guardas, de encuadernación, papel barrera, etc., la recomendación va entre los 120 y 200 gramos. Igual cuando hablan del nivel de pH, se recomienda 7.5 para tener una reserva alcalina, porque 7 es el promedio. La reserva alcalina que sería 0.4, entonces si yo le sumo 7 más 0.4 tengo los 7.5. Luego que si tenga resistencia al doblez, y esta resistencia al doblez va en esta línea, miren, 260 dobleces antes de quebrarse. Resistencia a la oxidación, obvio que también se asocia con otras normas, ¿no? Pero aquí sí hace una referencia a la ISO 9706, la primera versión de 1994. Y sobre el tipo de impresión también es llamativo porque aquí se recomienda que se usen impresoras de tipo láser, en primer lugar, que tienen una impresión más estable. Y en segundo término, las impresoras de matriz de punto. Lo que sí indican es de que no debe, y esto hay que resaltarlo, no debe utilizarse impresoras de inyección de tinta, porque como son tintas acuosas y en ambientes húmedos, esto tiende a difuminarse. Igual el papel sigue siendo absorbente, entonces la tinta también se continúa expandiéndose, por eso que no se recomienda el uso de impresión de inyección de tinta. Y para ver también de dónde proviene este documento, esta norma, aquí vemos en el sitio web de la ISO, acá está el precio por si acaso de la norma, si uno la quiere adquirir, solamente está en inglés, pero resumiendo, ¿no? Esta ISO 9706 habla de papel para documentos, tiene requisitos de permanencia. Y nos está indicando de que, son los requisitos que debe tener el papel permanente destinado a documentos en términos de resistencia mínima mediante una prueba de desgarro, contenido de carbonato de calcio, lo cual va a neutralizar la acidez mediante esa reserva alcalina. Luego, lo que corresponde a la oxidación, valores de pH, esto se aplica a papeles no impresos, indica aquí, ¿no? Papeles que utilizan para documentos de oficina, documentos de gestión. Y estas son las versiones anteriores, ¿no? La primera versión fue del año 94 y actualmente se está trabajando en una actualización que seguro va a ir en la misma línea, ¿no? Aquí vemos en qué evolución o en qué etapa está. Todavía está en desarrollo, está
seguro consultándose a nivel de los diferentes comités de la ISO, y ya cuando esté en este nivel estará publicada, y luego nuevamente vuelve al ciclo de revisión y retiro o actualización. La otra norma que está asociada a la ISO 9706 es la 11108. La 11108, que es sobre, bueno, papel de archivo, y aquí sí tiene este papel que es de mejor calidad, tiene requisitos de permanencia y durabilidad. Este está, se revisó y confirmó por última vez en el año 2021, o sea, hace muy poco. Para temas de norma es aceptable el tiempo. Y aquí también hace referencia a los requisitos que debe tener el papel de archivo no impreso destinado a documentos y publicaciones que van a tener valor permanente y, claro, y uso frecuente también, ¿no? Y por tanto se requiere papel de alto rendimiento y gran durabilidad. A ver, esta norma fue formulada en el año 96, 2 años después que la ISO 9706, y está actualmente en desarrollo, está en revisión, ¿no? Si la vemos por aquí, a ver dónde está, en qué estado. Un ciclo de vida. También está en consulta todavía. Y bueno, vamos a ver, tiene una vista previa. No va a salir todo, obviamente, pero bueno, es una vista previa sobre los diferentes requisitos. Miren ustedes aquí, principales requisitos, ¿no? Fibra, composición de la fibra, gramaje, resistencia, nivel de pH, etcétera. Está por acá. No está todo, pero es un adelanto de lo que contiene la norma. Y lo mismo debe haber aquí, vamos a ver, ¿sí? Para la 9706. En caso necesiten verla, pueden ingresar al sitio web y también van a ver cuáles son esas condiciones, que son menores si se dan cuenta, ¿no? Sobre todo la 9706 habla de reserva alcalina, resistencia a la oxidación y nivel de pH. En cambio, la de papel permanente tiene más requisitos, ¿ya? Pero ambas son válidas, ¿no? Sobre todo en el ámbito comercial, la 9706. En cambio, la 11108 todavía es un producto que regularmente se importa con cierta anticipación. Y también les comentaba que los países adaptan las normas. Aquí no lo he visto, pero por ejemplo en Colombia ellos adaptaron la norma 9706 y tienen su norma técnica colombiana, que es la N, la 4436. El documento es de la norma técnica 9706 es del año 1994, y ellos 4 años después elaboraron una norma que todavía está vigente y hace referencia a papel para documentos de archivo, requisitos para la permanencia y durabilidad. Es algo similar a lo que vimos en el caso de Costa Rica. E igual, vamos a hablar de, a ver, vamos a ver, se aplica papeles sin imprimir, reservado para documentos y publicaciones que se deban mantener permanentemente y usar con frecuencia. Para esos documentos se requiere un papel de alta durabilidad y permanencia. Está asociado con otras normas, lo que es papel y cartón, pulpas, etcétera, ¿no? Y aquí, ya, aquí viene la parte técnica. Sobre la composición de la fibra, el gramaje, la resistencia al rasgado, la resistencia al doblez. Como si recordarán, en el caso de Costa Rica, acá está, nos decía, por ejemplo, el doblez, ¿no? Debe resistir, el papel debe ser sometido a un número mínimo de 260 dobleces. Entonces, en la norma técnica colombiana también hace referencia a esa resistencia al doblez, porque la base es la norma ISO.
Y también aquí nos dice, vamos a ampliarlo esto un poquito. Entonces aquí nos dice, la resistencia al doblez corresponde a un número aproximado de 260. Entonces está en esa misma línea. Lo mismo lo que es pH, nos habla de 7.5, tiene que haber una reserva alcalina que es 0.4, entonces se redondea a 7.5, 0.4, ¿eh? La resistencia a la oxidación y nada más. Entonces, esta es la norma técnica colombiana. Entonces, ellos también hablan de una relación entre el papel para documentos de archivo y el papel permanente según la norma ISO 9706. Y a ver qué más he abierto por aquí. Por ejemplo, algunas publicaciones, esto pasa con las impresiones, algunas publicaciones incluso ya en su, como parte de la edición, hacen referencia a que, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Para que el que va a integrar estos documentos a su colección sabe que está adquiriendo o elaborando un material con papel de buena calidad. Y aquí dice de que este documento ha sido elaborado con papeles de la línea Federigoni, que además tiene las certificaciones libre de ácido, que no contiene cloro elemental, con un pH neutro, libre de metales pesados y es de larga vida. ISO 9706. Y bueno, y es 100% reciclable. Y hablando de Federigoni, que es uno de los de las marcas que ofrecen este tipo de papeles, como también vimos a Canson, también tiene aquí, esta marca tiene aquí en el país, ¿no? Tiene su oferta sobre este tipo de papeles. Entonces ellos nos dicen aquí, esta marca multinacional con diversas certificaciones, etcétera, ¿no? Entonces habla de FSC, que es el manejo responsable, libre de ácido. Y también sobre la ISO 9706. Yo creo que está ahí nada más. Esto ya no sé qué es. Esto es otra cosa. Listo. Ya creo que nos hemos explayado bastante en este tema. Así que vamos a dejarlo allí. Cerrar esto. Cerrar esto. Esto. Y creo que ahí. Listo. Y vamos a volver. Estamos compartiendo hace un rato. A ver. Creo que puedo ver esto ahí. No sé si se ve o no se ve. Listo. Bueno, ahora vamos a mencionar otras normas de manera más, una variedad de normas que ustedes reconozcan. Esto es en su PPT que voy a poner y voy de alguna forma ampliando algunos. Tenemos la norma que leímos sobre los materiales para encuadernación, norma, la 11799, sobre los requisitos de almacenamiento para bibliotecas, que serían repositorios. La ISO 14416, es relacionado con encuadernación de publicaciones periódicas y otros. Es aplicable a las y los documentos de archivo que tienen requisitos especiales de durabilidad y permanencia. Así como en esa área es que se maneja con esta norma. Y luego, 18902 hace referencia a los requisitos para la digitalización. Esto es importante. Me interesa que. Por eso seleccioné esta norma, ¿no? Perdón. Habla de los requisitos físicos y químicos para archivar, bueno, diversidad de material también, ¿no? Contenedores, álbumes,
marcos, todos esos soportes donde se pueden almacenar también películas, papeles procesados, fotografías, ¿no? Variedades, materiales de escritura, etiquetado de impresión. Se aplica fotografías realizadas con materiales impresos, etcétera. Eso, tinta, base de colorante, pigmento. Disculpen, se desconectó el teléfono por alguna razón. Bien, okay. Creo que no corté mucho. Bien. Y les indicaba de que esta ISO en la versión 2013 es de amplia aceptación. Esto lo vamos a ver aquí. A ver, quiero ver que se abra esto. Un ratito. A ver. Vamos a ver si se abre. Entonces, les comentaba que esta ISO de requisitos mínimos para estos químicos materiales, ¿no? De álbumes, almacenamiento, enmarcado de fotografías, etcétera. Todo lo relacionado con cartón, plástico, metales, instrumentos de fuego, todos aquellos elementos en soportes fotográficos. Que no tenemos aquí, eso ya lo vimos. Bien, la siguiente ISO, la 13, perdón, ¿dónde estás? La 13028 nos habla de. ¿Qué es esto? Ya, a ver, espero que se me escuche porque parece que mi señal está inestable. Se me ha apagado el dos veces, me he desconectado. A ver, me escuchan ahí, por favor, me confirman con un feedback, por favor. Sí, se le escucha. Ahí. Melissa, disculpa, pero me he desconectado un par de veces, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Hay algo aquí. Ah. Ay, no me gusta esto. Está inestable. Ah, bien, bien, Melissa, gracias. Ok. Sí, sino que noté que dos veces se me ha desconectado el acceso desde el teléfono y tenía esa impresión de que. Así que bueno, parece que hay una inestabilidad en la señal. Ah, vale, ok, gracias. Listo. Bueno, hay otras normas que ya son de repente de menor impacto, pero que igual tienen que ver con el trabajo en el ámbito de los archivos y la gestión documental. Es la ISO 14873, que hace referencia a pautas que uno debe atender para la gestión de colecciones digitales. Por ejemplo, para estos repositorios digitales o archivos en línea, de qué manera lleva las estadísticas, la calidad de los archivos web.
porque en una de las actividades que uno desarrolla ya en lo que es preservación digital, tiene que ver con una cosecha de información que se hace de determinados portales y esta ISO da pautas sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, define y formula, ¿no? O sea, alcanza términos específicos sobre tipos de archivos web, analiza los principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones cuando se dedican a esta tarea de acopiar información que está en la web, las formas de acceso a las colecciones que se van construyendo, retos de preservación y, bueno, y como bien indica la norma, estadísticas e indicadores de calidad que permiten evaluar estos archivos que uno va acopiando, ¿no? Esto sobre todo a partir pues de la presencia de estos grandes repositorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 96, Internet Archive empezó a archivar la web mundial. Y bueno, y para que se pueda archivar en este espacio, se deben reunir algunas condiciones. Y de acuerdo a ello, yo puedo tener una especie de registro de cómo funcionaba una página web en determinada época. Esto es importante, ¿no? Porque, perdón, porque muchas veces hay información que está en la web y se va perdiendo. Y si no se hace un acopio de esta información, bueno, es datos, es contenido que prácticamente ya no existen. Y proyectos como este tipo de Internet Archive, después ya, si bien esta es una organización sin fines de lucro, pero después ya algunos países, a través de sus archivos y o bibliotecas nacionales, están haciendo una especie de cosecha, ¿no? De copia de todas esas webs que previamente hay identificado como llamativas, representativas, etcétera. A ver si puedo hacer una prueba de esto como para poder mostrarles. Vamos a ver. Internet Archive. Internet Archive. Biblioteca. Vamos a ver. Virtual Biblioteca Nacional. A ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Y les muestro algo. Acá creo que está. A ver, creo que está por acá. Si tenemos suerte, vemos algo. Dígame, Jorge, le escucho. A ver, a Sí, ver. una consulta. Dígame. Aunque se escucha el eco. Sí, mi consulta es, ¿cómo le fue este proyecto? ¿Fracasó o tuvo éxito? Porque le comento que en el caso de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, quiso hacer Sí. algo semejante con Twitter. Querían Ajá. archivar todo lo que se publicaba en Twitter y al final no midieron las consecuencias en cuanto al tema de este tema de lo que es la conservación de todo ese volumen de documentos y al final fracasó en el caso de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Quería saber, Sí. este proyecto creo que es a nivel de la web, cosa que tampoco es algo pequeño, es sumamente grande. Claro. Entonces, ¿cómo le fue? Al que les estaba mencionando, el de Internet Archive. Sí. Ah, bueno, justo estoy entrando aquí, a ver, creo que lo podemos ver, estaba entrando para compartirlo. Entiendo que, bueno, esto pasa por un tema de recursos también, ¿no? Han avanzado lo que han podido y bueno, todavía sostienen su página web con el acceso a algunos contenidos. Déjeme que les muestre para que lo vean. A ver, justo estoy por acá. Ah, perdón. Acá está. A ver, ¿no? Por ejemplo, aquí ellos tienen una versión que han grabado del año 2008, ¿no? O sea, bastante tiempo, ¿no? Ya, no sé si se podrá abrir. Ahora creo que es una versión en video. A ver.
No, han grabado aquí alguna, bueno, estos son algunos libros electrónicos, pero allá vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. A ver, acá. Antes para salvar. Chrome. A ver. Vamos a ver si se puede ver algo por acá. Parece que hay que hacer una instalación previa. Sí. A ver. A ver. Biblioteca. Quiero poner un caso que veía. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, hay que revisarlo bien, pero en este sitio, no lo había visto últimamente, pero en este sitio uno puede o podía, ¿no? Podía encontrar versiones ya pasadas de las páginas web. Hay que revisarlo. Y uno podría contrastar cómo han ido evolucionando, pero seguro que esto también ha pasado por un tema de almacenamiento, perdón, sí, por almacenamiento y asociado con un presupuesto, obviamente, ¿no? Sí, han acopiado algunas, bueno, en este caso son publicaciones, pero también, buscar archivos web, a ver, vamos a ver si tienen algo. Profesor, una consulta. Dígame. Ese proyecto buscaba de otra manera conservar y Sí. archivar todo lo público. Creo que estamos todos con una inestabilidad en la señal. Le escucho entrecortado, Jorge. Sí, no, cerré mi micro, no me escucho, ¿verdad? No, escuché. Sí, le consultaba si el proyecto tenía contemplado archivar todo lo publicado en la web desde su inicio hasta cierta fecha, o había un proceso de selección de lo que iban a conservar. Mire, yo creo que como muchos proyectos de la época, porque este tiene un proyecto que tiene una larga data, nacieron con cierto romanticismo y no midieron la capacidad que se necesitaba para una web que iba en constante expansión, ¿no? O sea, un proyecto más antiguo, recuerdo, era Gutenberg o Biblioteca Gutenberg, por ejemplo, ¿no? Que como las páginas eran más breves, más ligeras, creaba una biblioteca virtual, pero a puro texto, lo cual ahora no sería atractivo, ¿no? Por la misma línea, todavía sobrevive, ha transitado Wikipedia, por ejemplo, que cada cierto tiempo pide donaciones para poder sostener el proyecto. No sabemos hasta cuándo sobrevivirán, pero esto de alguna manera inspira a que existan después otros proyectos más sólidos, que nos guste o no, tienen que estar liderados ya sea o por el gobierno o en el mejor de los casos, si se quiere algo más organizado, también por el sector privado, pero detrás va a haber ciertos intereses, ya sea económicos o por lo menos de políticos de visualización, ¿no? Pero un caso que, por ejemplo, ahora sobrevive y que de alguna manera creo que puede ser un referente es el proyecto Europeana. No sé si han escuchado de este proyecto, que es como una especie de biblioteca digital de todo el conocimiento europeo. Entonces, estos proyectos iniciales del Internet Archive o Gutenberg, el mismo Wikipedia, han sido más el producto del entusiasmo porque en algún momento se aspiraba a copiar todo lo que se ponía en la web, pero como este crecimiento ha sido exponencial, ya después, cuando uno ha evaluado la cosecha de información, sabe que tiene que haber algunos límites.
no se puede conservar todo. Este proyecto de poder mantener todo lo que se produce en redes sociales también es inmanejable, ¿no? Entonces uno tiene que ser selectivo y esa selección parte por identificar aquello que sea emblemático, aquello que sea representativo de alguna cultura en particular, ¿no? Euro, le voy a poner. Ah, ¿no? En esa línea es donde se puede trabajar, ¿no? Nos guste o no, hay que hacer una selección, ¿no? Por ejemplo, aquí Europeana, el mismo encabezado lo indica, ¿no? Descubre el patrimonio cultural digital europeo, ¿no? Entonces, solamente se centra en Europa. En algún momento aquí en Latinoamérica hubo la Biblioteca Virtual Iberoamericana, pero ya no tuvo continuidad por un tema de costos, sobre todo, ¿no? Y de articulación de intereses de diferentes países. Pero aquí este proyecto tiene algo de tiempo, pero también les debo comentar, porque en algún momento hubo una especie de conflicto con Google. Google también quiso integrar todo este conocimiento, ser una gran biblioteca virtual, pero ahí entraron a un tema pues de derechos de autor, patrimoniales, etcétera. Entonces, la comunidad europea le hizo frente y desarrolló su propio proyecto, que es este, ¿no? El Patrimonio Cultural Digital Europeo. Y aquí se puede encontrar una diversidad de material que pasa por una selección, obviamente, ¿no? Y seguro que esto en el futuro, con más recursos, ¿no? Tendrá más contenido, pero miren, también hay que tener en cuenta que hay un financiamiento que es bastante fuerte, ¿no? O sea, a veces poco el romanticismo nos puede llevar por un lado, pero luego ya aterrizamos y la realidad nos exige otra cosa, ¿no? A ver, creo que he visto algo que, por ejemplo, fuentes, y ya con esto vamos a terminar este punto, fuentes históricas del Perú, creo que es. A ver, por ejemplo, acá fuentes históricas del Perú, que es un proyecto reciente. Aquí está, ¿no? Tratando de acopiar todo lo que es el archivo digital de la prensa peruana, o sea, de las publicaciones, fotografías, ¿no? Etcétera. Y por allí algunas publicaciones, algunos libros emblemáticos, pero no tiene mucho tiempo, yo asumo que tendrá pues esto un par de años, ¿no? Pero hay una serie de recursos sobre la independencia, etcétera. Ha sido también un proyecto romántico, ¿no? De humanidades digitales, pero ya ha llegado al punto de que, bueno, necesita pues financiamiento, ¿no? Y entonces ahora están detrás de donaciones, que por ahí alguien que comparta los intereses de la página también ayuden a darle continuidad. Pero la realidad es de que si no hay una planificación, si no hay una espalda financiera que pueda sostener estos proyectos, no tienen mucha perspectiva de poder trascender, ¿no? En el tiempo, ¿no? O sea, serán proyectos que estuvieron vigentes algún tiempo, se tratará de recuperar la información que está colocada aquí, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se saluda el interés, ¿no? Por este tipo de trabajos, ¿no? Ya sea a nivel internacional o a nivel local. Este proyecto, yo le hago un seguimiento, esto nació en redes, ¿no? En Facebook, empezaron por ahí a ir juntando información y seguro que en algún momento alguno de los que organizaba este proyecto en Facebook dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos algo que se pueda, pues, poner de manera permanente en la web, ¿no? Y ya en el 2020, ¿no? Un poquito después, seguro, ya empezaron a formar un equipo. Pero miren, ha pasado 3 años, quizás, ¿no? Acá está, menos, ¿no? Porque empezaron en el 2021. Pero en el 2023, ¿no? Se empieza pues a fortalecer el sitio. Bueno, ya ha pasado poco tiempo y ya se requiere financiamiento para continuar, ¿no? Con esto.
Bien, eso en líneas generales es lo que les puedo decir sobre el tema, pero bueno, empezamos hablando de que es necesario y es por eso que las normas son importantes, ¿no? Donde está lo que estamos viendo. Es por eso que es importante seguir algunos lineamientos que nos puedan ayudar pues a ordenarnos, ¿no? A poder organizarnos, a planificar, etcétera. Y eso es lo que estas normas, como la que les estoy mencionando, y a partir de lo cual surgió esta mayor información que hemos compartido, como la norma que tiene que ver con aspectos de calidad de los archivos web, estas normas sirven, ¿no? De base para poder desarrollar proyectos con mayor proyección, de envergadura, financiamiento, etcétera. Bueno, Jorge, espero no haberme ampliado mucho en este tema porque a veces me da un poquito de cuerda y empiezo a hablar de varias cosas, pero siempre procurando que esté asociado a lo que estamos conversando. Bien. A ver. Ajá. Muy bien. Bueno. Entonces tenemos, luego hay bueno, hay otras normas que ustedes van a encontrar, como la ISO. Bueno, la 18911 sobre requisitos para la digitalización de documentos de archivo con fines de conservación. Entonces aquí hablamos ya de algo más serio, ¿no? Ya, ¿cuáles son esas condiciones que deben tener esos documentos que voy a elaborar, cómo se deben preparar, etcétera? Y también sobre ya las siguientes normas sobre gestión de documentos. Sobre gestión de colecciones para archivos y bibliotecas, ¿no? Esta, por ejemplo, nos va a dar la ISO 19814, nos va a dar una orientación y recomendaciones para planificar, implementar y mantener, ¿no? La preservación de colecciones de archivos y bibliotecas. Luego tenemos la norma 19. Perdón, a ver, sí, pues la 19, perdón, 5127, ¿no? Sobre, bueno, es un tema de vocabulario, o sea, de todas maneras hay que manejar un glosario aquí. Entonces, aquí da recomendaciones sobre las principales áreas de trabajo que necesitan tener términos que sean comunes, ya sea en el ámbito de la documentación, bibliotecas, archivos, medios de comunicación, museos, etcétera, porque hay un lenguaje común que se comparte entre estas disciplinas. Bueno, la ISO 19815, que se asocia con la 11799, y esta es una ISO bastante moderna, que es la de, a ver, creo que está acá, ajá, la número 18. Que es la sobre gestión de las condiciones ambientales de las colecciones de archivos y bibliotecas. Eso es importante porque a veces a uno le dicen, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la norma que yo puedo utilizar para poder solicitar equipamiento o que se respeten determinadas condiciones ambientales que yo debo implementar en mi repositorio, en mi archivo o biblioteca? Aparte de las normas que localmente las instituciones rectoras, como en nuestro caso, ¿no? En el Archivo General de la Nación, pueden establecer, pero estas normas o estos valores parten de una base técnica como la ISO 19815, donde se proporcionan pues indicaciones sobre gestión ambiental, sobre todo en el ámbito del patrimonio cultural. Metodologías preventivas, control pasivo, etcétera, ¿no? Bien, perdón. Y cerrando ya, tenemos la ISO 11798, que ya hemos, sobre la cual ya hemos ido mencionando, ¿no? Sobre el tema de permanencia, durabilidad, la versión del 2023, que es una de las que acaba de salir, ¿no? Es una gran actualización de esta norma. Entonces, ahí se ven requisitos y métodos de prueba para la evaluación de la permanencia y durabilidad de la escritura, impresión, copia en papel almacenado en bibliotecas, archivos y otros entornos, ¿no? Protegidos, ¿no? Yo creo que ahí vamos a parar esto. Muy bien.
Bueno, vamos a dejar esto de las normas aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema. A ver. Bueno, en realidad es bastante normativa y más vale conocerla y después ir investigando de qué manera se aplica esto, cómo puede ser útil a nuestro trabajo para poder, bueno, ser más eficientes en el uso de recursos y la solicitud de los mismos, etcétera, ¿no? Bien, ok. Voy a dejar de compartir esto y voy a ir cerrando. A ver, quiero ir cerrando algunos archivos. Voy a hacer un alto con lo de las normas aquí para pasar a otro tema. Después vamos a retomar porque hay algunas normas ya de nivel regional y local. Ya, a ver un ratito. A ver, vamos a cerrar esto por acá. Déjenme que ordene mis páginas un ratito, por favor. Voy a cerrar esto acá. Vamos a ver. Voy a cerrar varias páginas. Uy, ¿qué pasó? Ajá. Quiero cerrar varias páginas para que no se recargue esto. A ver, vamos a ver. Que abrir. Cerrar esto. Por acá. Esto voy a cerrar. Ver. Yo creo que ahí estamos bien. Sí. Creo que esto lo puedo poner aquí. Ya, yo creo que ya estamos. Listo. Muy bien. Bueno, ahora sí, a partir de vamos a hacer un alto con el tema de las normas, porque todavía nos falta ver otras normas, y vamos a tocar un tema que considero que les va a ayudar tanto al trabajo que están desarrollando como también para proyectar ya un trabajo de mayor envergadura que va a tener pues una mayor dedicación de tiempo, de recursos y también una proyección, ¿no? Voy a tocar el tema del plan de conservación documental. Sobre, en primer lugar, vamos a ver qué conceptos y aspectos previos hay que tener en cuenta para después de tener esto como un preámbulo, ya entrar a ver cuáles son los principales ítems que se deben desarrollar, no como una receta, sino en realidad como una propuesta, porque las percepciones pueden variar de acuerdo a las necesidades y eso lo vamos a contrastar cuando veamos cómo diferentes instituciones han desarrollado sus planes de conservación. Y aquí me interesa hacer un alto en el sentido de que es necesario diferenciar lo que corresponde a un plan de conservación documental y un diagnóstico de conservación documental. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, en primer término, un plan es una especie de hoja de ruta,
sobre a nivel de toda la organización, cómo yo voy a proyectar la conservación de mis documentos, ¿no? En cambio, un diagnóstico es una evaluación de una, de repente, de toda la colección, de una fracción de la colección, de acuerdo también a las condiciones que puede tener este material, tendré unos resultados y unas recomendaciones específicas, pero su campo de acción es mucho más pequeño, más cerrado, y es por eso que en la actividad que ustedes están desarrollando, estamos hablando principalmente de un diagnóstico de conservación, porque ustedes van a identificar algunos elementos del mismo a partir del cual van a formular algunas soluciones. Sobre este tema he recibido algunas consultas y me interesa que para que quede claro este punto, porque yo voy a desarrollar ahora el plan de conservación documental, pero ustedes a la par están viendo, como les digo, algo más acotado, más preciso, más enfocado, que es el diagnóstico de conservación documental o de conservación, ¿no? Entonces, en esa línea, y como para que también se refuerce lo que les estoy diciendo, pero igual queda abierta la opción para que ustedes, a partir de lo que sigue, también formulen sus preguntas del caso. Entonces, como les decía, para poder definir, para poder resaltar lo que les he comentado en relación al diagnóstico de conservación documental, les voy a compartir un video sobre un caso, en este caso es el Archivo Nacional de México, sobre ellos cómo a través del Departamento de Investigaciones ellos desarrollan estos diagnósticos generales de conservación, entonces, y ellos nos no van a resumir en este video que continúa esta actividad, ¿no? A ver. Vamos a compartirlo por acá. ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? Hombre. Allá. A ver. Es un diagnóstico nada más, ¿eh? Por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Díaz, soy el encargado de los diagnósticos generales de conservación y esto es lo que hacemos dentro de la AGN. El Departamento de Investigación y Restauración es el encargado de realizar los diagnósticos generales de conservación de fondos y colecciones históricas. Esto tiene el fin de conocer el aspecto actual de todos los fondos que están bajo el resguardo del Archivo General de la Nación. Para realizar el diagnóstico general, se elige un fondo, se acude directamente al depósito para corroborar las unidades de instalación y los metros lineales. Ya ubicado el depósito y la estantería donde se encuentra el fondo o colección, el equipo realizará el levantamiento de información dentro del mismo depósito, aplicando los lineamientos de limpieza y equipo de protección personal necesario para realizar dicha tarea. Se deben utilizar faja, bate de algodón, guantes de nitrilo, respiradores y lentes de seguridad. De manera práctica, el diagnóstico se divide en tres etapas. Se refiere al registro de información. Comienza desde el depósito. Se registran las instalaciones existentes como luz y red. El mobiliario donde se encuentra colocado el fondo documental. Se registra la temperatura y, si fuera el caso, se reportan las anomalías que llegara a evidenciar el inmueble. En lo referente al fondo documental, el primer registro que se realiza es la funcionalidad de las unidades de instalación. Se registra su formato, el estado físico y la materialidad de cada una. Después de registrar las unidades contenedoras, pasamos a los soportes documentales y a los elementos sustentados. En este paso se va a realizar la revisión del sistema de guardas, la temporalidad del documento, si contiene alguna encuadernación, los elementos de unión, la materialidad del soporte, elementos sustentados y las técnicas de plasmado. Además de esto, se identifica y registra el estado de conservación de encuadernaciones, soporte y elementos sustentados,
Aquí es donde se registra el soporte documental. Si presentan roturas, dobleces, oxidación por elementos metálicos, frentes de secado, o en casos más graves, si existe la presencia de daños estructurales o presencia de microorganismos. Estos daños pueden impedir la consulta de los documentos. Todos estos datos son plasmados en la ficha de levantamiento del diagnóstico general de conservación. Cada ficha representa una unidad de instalación, es decir, una caja. Al final de cada ficha hacemos el diagnóstico de la unidad correspondiente, colocándole una calificación que va de bueno, regular y malo. Dependiendo del caso, también se menciona si la caja debe ser retirada para enviarla a desinfección en caso de presentar microorganismos, o a estabilización si contiene daños estructurales. Finalizada la inspección física, comienza la captura de la información de las fichas de levantamiento. El objetivo de esta etapa es generar las estadísticas de las particularidades del fondo o colección. Esta base de datos será crucial para poder conocer los porcentajes de los deterioros encontrados en el cuerpo documental y así definir de mejor manera el estado de conservación del documento. Para finalizar el procedimiento, el Laboratorio de Diagnósticos Generales de Conservación elabora un documento narrativo, en donde se exponen de manera escrita y por medio de fotografías y gráficas cada una de las particularidades que se encontraron en el fondo documental. Como se mencionó anteriormente, se aborda desde el repositorio y sus condiciones constructivas y ambientales hasta los deterioros presentes en contenedores, guardas, encuadernaciones y fojas. En el mismo documento se hacen recomendaciones de conservación y archivísticas, encaminadas a salvaguardar el patrimonio documental del cual es responsable el Archivo General de la Nación y los diversos departamentos que lo conforman. En el mismo documento se hacen recomendaciones archivísticas y de conservación, encaminadas a salvaguardar el patrimonio documental que resguarda el Archivo General de la Nación. Bien. Bueno, entonces lo que han visto aquí es algo mucho más detallado, más elaborado. No se asusten, lo que ustedes están haciendo es algo más genérico, más macro, ¿no? Es como un ensayo, un acercamiento a la realidad de sus archivos, ¿no? Es una especie de primera foto. Por eso es que entre las partes que ustedes están desarrollando es como una hoja de entrada, ¿no? Una historia clínica, un primer acercamiento a esa situación que ustedes van a elaborar, que van a diagnosticar y que posiblemente también alcance algunas recomendaciones, ¿no? Bien. Estimo que lo tienen claro, si no, igual, si tienen alguna pregunta, quedo atento. A ver. Por si acaso, vamos a preguntar a alguno que esté por ahí escuchándonos. A ver. Kiara Tirado, a ver, Kiara Tirado, ¿no? Ha visto el video y le ha dado alguna luz sobre el trabajo que va a desarrollar. A ver. A ver, seguro que están. A ver. A ver, Pedro Capristano. Sí, dígame, a ver, ¿quién está ahí atento? A ver, Pedro. Ajá, dígame, Pedro. Te escucho. Profesor, disculpe, no podía conectar el audio. Vaya. Puedo escuchar el video. Parte del diagnóstico que ellos realizan, ¿no? Aquí al archivo, es importante la metodología que ellos han aplicado, ¿no? Para el tema de conservación. Este video, la verdad que no lo habíamos visto, entonces creo que en todo este tiempo no lo hemos apreciado. Bien, al menos bien. Es muy muy interesante todas las etapas de la restauración, el equipo, ¿no? Que hay de investigación para poder realizar esto, ¿no?
como yo también ya le había comentado ese tema de la conservación de documentos, ¿se acuerda que yo estuve en PRODUCE, de la Ah, transferencia del Archivo General de la Nación, que ya se ha sí. realizado, ya va a llegar una felicitación a Ah, PRODUCE mire. por el tema de la conservación de los documentos de empresas industriales? Entonces, prácticamente de lo que he trabajado, he visto reflejado en el video, pues. Ah, Los excelente. guantes, mascarilla, el tema del papel, la calidad del papel, retiro de grapa, faster, todo el tema de conservación. Entonces, prácticamente el trabajo que hice, ¿no?, el año pasado, ahora ya se ha logrado completar, ¿no? Nos llegó también a los que participamos una felicitación por parte de PRODUCE. Muy bien, qué bueno, felicitaciones, ¿eh? Qué bien que se identifique primero con el patrimonio de su entidad, ¿no? Y segundo, que también se demuestre que, bueno, igual, los Sí, especialistas. trabajé ahí un tiempo, pero fue netamente para el proyecto de conservación para la transferencia de los documentos históricos, pues, ¿no? De registros industriales. Ahí los primeros registros de por ejemplo, Colchones Paraíso, con cuántos empezó. En Miraflores también hay una editorial también que empezó con 4 personas, todos los registros. Entonces, eso, todo el expediente ya han sido transferidos a la AGN, ¿no? Seguro más Excelente. adelante va a haber noticias de eso. Muy bien, Sí, estaremos atentos. profesor. Estaremos atentos. Qué bien, felicitaciones, ¿eh? Muy bien. Ya, Ok. profesor, gracias. No, ¿de qué? Muy bien, y miren, aprovechando entonces, yo estimo que tienen claro este punto, por lo que también nos ha adelantado Pedro, ¿no? Vimos hace en el video anterior que estábamos comentando estos procedimientos generales de un diagnóstico de conservación que trata diversas colecciones, pero ahora, ya para reforzar este punto, en la misma línea vamos a ver ya un caso muy focalizado sobre una serie o sobre un grupo de documentos en la misma entidad, que es el Archivo Nacional de México, pero en esta ocasión, ellos se detienen en un fondo que se llama el Fondo de Tierras, si mal no recuerdo. A ver, sí, el Fondo Documental Tierras. Y ya seguro que esto le va a hacer recordar a Pedro cuando en un grupo de documentos muy particular, ellos ya, o sea, este es un diagnóstico mucho más pormenorizado, ¿no? El anterior era más general, más abierto, porque están viendo en términos generales, ¿no? Condiciones medioambientales, la infraestructura, el mobiliario, etcétera. Pero hay niveles de hacer un diagnóstico de conservación. Entonces, aquí ya el nivel desciende a algo más pormenorizado. Y esto es lo que vamos a apreciar en este video que voy a compartir con ustedes. A ver. Durante el 2020 se solicitó por parte de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental realizar el diagnóstico general de conservación del Fondo Tierras y el levantamiento se realizó en dos etapas. Primero en octubre del 2020 y posteriormente en junio y agosto del 2021. Una vez terminado el levantamiento, se realizó el análisis de la información y se concluyó en octubre del 2021. Se realizó un muestreo de 324 unidades de instalación, que fueron las que se diagnosticaron, y se tenía un intervalo de cada 12 unidades de instalación. Una vez que se concluyó tanto el análisis de la información registrada, se concluyó que el deterioro más común es estructural y se sugiere hacer procesos de estabilización estructural para devolver la manipulación a todos los documentos que están como en riesgo. Y también se sugiere hacer la limpieza profunda de todos los documentos y la desinfección de aquellos que presenten microorganismos. En el caso de que no se realice la desinfección, se puede propiciar que exista riesgo tanto de biodeterioro para los documentos como es un posible factor de riesgo para la salud de los usuarios y de las personas que manipulan estos documentos.
En el caso de los deterioros estructurales, si no se intervienen a mediano plazo, pues corre el riesgo de sufrir mayores deterioros, así como pérdida de la información. Previo a la revisión de los volúmenes, se hizo el diagnóstico de las instalaciones, identificando los materiales de construcción, las estanterías. También se hizo la evaluación de las guardas de primer nivel, de la identificación de los volúmenes, y también se evaluó el espacio que ocupa dentro del repositorio. Y como resultado de este diagnóstico, se identificó que las instalaciones del repositorio se encuentran en buen estado. Las charolas donde están ubicados los volúmenes, pues son adecuadas. Y también el sistema de guardas, en su mayoría, es el adecuado. Todos tienen guardas presojadas de papel libre de ácido, donde se identifica el fondo, el número de volumen y el número de unidad de instalación. Esto ayuda a que se pueda ubicar fácilmente cada uno de los documentos. También parte de este diagnóstico es identificar los materiales constitutivos, la técnica de conformación de los volúmenes de cada uno de los documentos que se diagnostican. Esto al final nos permite hacer una evaluación de los materiales que se tienen para hacer la propuesta de tanto de conservación como de estabilización a largo plazo. Durante el diagnóstico se llevan a cabo ciertas acciones inmediatas de conservación, como la identificación de los documentos que están en mal estado y que por esto no están aptos para su consulta, o que bien presentan deterioro biológico y que por lo tanto ponen en riesgo tanto a los documentos como a los usuarios, posiblemente. Como resultado de esta identificación, se colocan guardas de Tyvek para suspender la consulta, y también se hace la identificación de aquellos documentos que no están aptos para la digitalización. Al final se hace la propuesta de estabilización para que los documentos puedan regresar a consulta y también se puedan digitalizar posteriormente. Hablando del estado de conservación del fondo tierra, podemos primeramente decir que se encuentra en un estado regular. Esto porque, de acuerdo al diagnóstico que se realizó, el 30% de las unidades de instalación se encuentra en este estado. Un porcentaje mayor, a pesar que se encuentra en buen estado, que es el 60%, no minimiza el hecho de que los otros documentos requieren algún tipo de estabilización, alguna atención específica, la limpieza y desinfección en algunos de los casos. Todo el fondo cuenta con un soporte de papel, de pulpa de trapo. El 90% tienen solo pulpa de trapo, y el resto tiene otros tipos de papel: papel de pulpa mecánica, de pulpa química. Tenemos principalmente las tintas ferrobálicas, en los cuales están manuscritos estos documentos. El 39% de la muestra que se tomó identifica que existen documentos con sellos de solapa, y el 2% con sello seco. En el estado de conservación de la encuadernación, encontramos que el 21% de las unidades de instalación presenta la cartera desprendida. Otro porcentaje importante a resaltar es que 70 unidades de la muestra, que representan el 20%, presentaron ataque de microorganismos. Entonces, este porcentaje tiene que salir también de consulta, ser aislado de
con guardas de segundo nivel para en un futuro, a partir de una propuesta de conservación y de estabilización, sea limpiado y desinfectado. De las primeras recomendaciones que hay para este fondo es, en primera medida, una vez identificados las unidades de instalación con daños estructurales graves o microorganismos, modificar su estatus en el sistema informático para que pueda notificarse y se evite prestar, dando prioridad a el documento digitalizado. También otra de las recomendaciones es realizar el cambio de las unidades de instalación en formato volumen al formato caja, esto para evitar la acumulación de polvo en los cantos, o que si llegara a encenderse el sistema antiincendios, pues que eviten mojar los documentos de internet. Se recomienda también colocarles una guarda de segundo nivel que sea rígida y que evite que, en el caso de los volúmenes con daños estructurales, sufran más por la manipulación. Bien, entonces ahí hemos visto ya con mayor precisión un diagnóstico aplicado a una colección muy particular. De hecho, que reúne en términos generales todos aquellos procedimientos que corresponden pues, a una evaluación, ¿no? Las instalaciones, unidades de conservación, distribución, pero luego ya entra al detalle de las características que pueden tener los documentos, características, problemas, cómo está compuesto estos materiales, si tienen partes adicionales, estados de deterioro, si ha sido afectado por algún tipo de agente, como insectos, microorganismos, etc. Eso y es un trabajo más detenido y que regularmente está a cargo de un conservador o alguien que conoce del tema, que tiene bastante experiencia y por lo menos sabe pues, en qué momento se habla de una perforación por insectos, cuando hay presencia de microorganismos o de repente perforación por roedores, degradación por uso o por almacenamiento, etc. Pero eso ya es un diagnóstico mucho más meticuloso. El anterior caso era un diagnóstico bastante general y bueno, vuelvo a reiterar, lo que ustedes van a desarrollar como actividad es un diagnóstico macro, ¿no? Bastante, bastante amplio, bastante introductorio, ¿no? Kiara, dígame, Kiara está levantando la mano. Kiara, sí, tira. Profesor, justo me habló, pero como cuando coloco el video en el Zoom se para, pero tuve que ir por otro celular. Ya. Una consulta, yo ahorita que puso el segundo video ya como que lo explica más a profundidad. A mí me queda una duda de que después, es cierto que hay unos documentos que necesitan de mayor cuidado, pero ¿cuánto tiempo demora en la estabilización de los documentos? ¿O a cuántos días se demora para que regrese? Porque yo pude ver de que no se pueden digitalizar los documentos que están con un deterioro notable. Mire, no es que uno vaya a estabilizar esos documentos en pocos días, ¿eh? Mucho depende del nivel de deterioro. Si está muy seco, por ejemplo, tiene que humectarse y eso toma a veces hasta semanas, ¿no? Si hay que hacer algún tipo de intervención, de restauración menor, etcétera. Todo eso forma parte de la estabilización. Va a depender del nivel de deterioro que tengan estos materiales, de la complejidad que uno deba aplicar, ¿no? O si el trabajo es muy complejo para poder recuperar estos materiales. No hay una receta, no hay un estándar, ¿no? O sea, las situaciones pueden ser diversas, ¿no? Porque si se trata, pues, de papel que está pegado, por ejemplo, ¿no? O tintas que están, pues, quebrándose, entonces ahí hay que hacer un trabajo mucho más avanzado, ¿no?
Pero si se trata de documentos que están de repente con alguna deformación o que necesiten un poquito de ventilación, seguro que ahí los tiempos van a ser más breves. En esa línea le podría responder Kiara. Gracias. Bien, Jorge, dígame. Sí, profesor, una consulta. Aprovechando de su experiencia como director en el AGN, que justamente ha visto, ¿no?, cómo es este tema de la conservación, quería yo consultar sobre el servicio que brinda el AGN en relación a su equipo especializado de restauración. Si, por ejemplo, yo pertenezco a una entidad pública que tiene un documento en su archivo central que se encuentra para restaurar, ¿no? Entonces, quería yo saber, yo sé que podemos solicitar a la AGN su restauración, pero definitivamente no es, o sea, es un servicio, ¿eh? Es decir, de por sí, o sea, se va a requerir de hacer un pago, ¿no? Se va a requerir de un presupuesto para que puedan también el AGN solventarse en cuanto a los recursos. En ese sentido, quería yo saber de cuánto aproximadamente estamos, o sea, en cuanto a monto, porque yo imagino que hay un monto para que puedan hacer la evaluación, pues, ¿no?, del estado en que se encuentra el documento. Luego de eso, me imagino que también habrá una diferencia, como usted dice, es distinto, de repente, un documento que tiene hojas con roturas, que es algo más sencillo, en comparación de repente a documentos que se han pegado porque se han mojado, o por ejemplo, que la encuadernación, que el lomo esté abierto, ¿no? Entonces yo quería hacerme una idea más o menos de los presupuestos, ¿no? Así a grosso modo que podría llegar a costar esto, ¿no? Porque yo antes pensaba que era algo sencillo y de repente por ahí barato, pero por ahí he visto que no es tan barato. Bien, bien, Jorge, qué bueno. Bueno, en primer lugar, interesante su consulta porque acerca la expectativa que pueden tener las entidades a los servicios que puede ofrecer el Archivo General de la Nación, que no es el único, ¿eh? Le comento de que para estos servicios de tratamiento, de intervención, tiene además del AGN y con toda libertad puede ir a la Biblioteca Nacional, al Museo de Arte de Lima, Bellas Artes, entiendo que también, y la Universidad de San Marcos, que tienen sus escuelas con formación en restauración, hacen algo de eso, pero claro, no con la complejidad con la cual la realiza el Archivo General de la Nación o la misma Biblioteca Nacional, porque claro, hay una mayor inversión allí en equipamiento, en personal, etcétera. Pero un poco para acercar mi respuesta a su inquietud, vale la pena que también tengan en cuenta lo siguiente. Les digo, porque como bien indica usted, trabajé en el Archivo de la Nación y me tocó atender las consultas, las demandas que venían de las entidades públicas sobre el tema. Y la idea que tenemos, como todo ciudadano, es si el Archivo de la Nación es una entidad pública, lo lógico sería que brinde sus servicios gratuitamente, esa es la idea básica, ¿no? Gratuitamente a la sociedad o a las entidades públicas que tienen documentos por recuperar. Pero la realidad nos dice otra cosa, ¿no? De que el Archivo de la Nación, buena parte de sus recursos los dedica a atender su patrimonio, el que tiene encargado. Recuerden que estamos hablando como de 40 kilómetros lineales de documentos, lineales, o sea, ustedes saben cómo se mide esto, ¿no? Documentos unos detrás de otros. Y bueno, asumiendo pues que se deba de restaurar, no sé, la quinta parte, nos faltaría la vida para poder hacer ello, ¿no? Entonces tiene que priorizarse porque no se cuenta con tanto personal, con insumos que regularmente son importados, etcétera. Pero sí se ofrece un servicio, se coordina eso con las entidades y por lo menos el Archivo de la Nación, el tiempo que estuve ahí, me tocó firmar algunos diagnósticos, presupuestos, pero por lo menos el Archivo de la Nación lo que va a solicitar es que se reconozca el costo de los insumos que se va a emplear en el trabajo, ¿no?
Y esto parte por un diagnóstico. Ese diagnóstico le puede decir, mira, tu documento necesita restauración y ahí vamos a emplear, se me ocurre, ¿no? 2 metros de papel japonés, un cuarto de metilcelulosa, 3 pinceles, y así, una serie de insumos que obvio que van a tener un costo y que se tiene que financiar de alguna manera. En la parte del costo del profesional, no se refleja porque en realidad está costeado por el Estado a través de los sueldos que recibe el personal, pero también se evalúa el hecho de que, o sea, se distrae la participación del personal que está dedicado al patrimonio que gestiona el archivo para poder atender un patrimonio que es de la nación, pero que llega por fuera. Y entonces los tiempos de respuesta pueden ser menores, ¿no? No es que yo pago y porque pagué me tienen que entregar mañana pasado, ¿no? O sea, se juega con eso también, ¿no? Pero es una buena posibilidad, ¿no? Es una buena posibilidad. Y un poco para ilustrar y acercar a ello, les comento, uno de los últimos proyectos en los cuales participé fue un proyecto, una actividad relacionada con la recuperación de un patrimonio documental que está en manos de una comunidad campesina que se llama Miraflores, que queda en Yauyos, y ellos, cuando se nos acercaron a nosotros, nos informaron que les interesaba declarar patrimonio cultural de la nación una serie de documentos que ellos conservaban de la época de la independencia, pero les faltaba la parte, pues, de poner en valor esos materiales, ¿no? Entonces la oferta que les hicimos fue ofrecerles nuestros servicios para la restauración, y cosa que eso calce un poco dentro del financiamiento que les daba este programa de Iberarchivos. Miren, la cifra no la tengo clara, creo que eran $4,000, $5,000 para un buen número de documentos que se atendió y con diversos procesos, ¿no? O sea, tanto de la limpieza, estabilización, se les entregaron en unas cajas de conservación y alguna encuadernación. Recuerdo que también se hizo algún facsimilar, pero eso tuvo otro costo, pero más o menos en esa línea iba este trabajo que se ofreció, ¿no? Y felizmente aquí he encontrado el video, porque elaboramos un producto sobre el tema, poco para que vean lo que se atendió, que posiblemente también les interese a ustedes, en el caso que en sus entidades tengan documentos de carácter histórico, y yo recuerdo, por lo que nos comentaba Jorge en algún momento, en alguna clase, que ellos tenían desde SUNEDU, creo que era, u otra entidad, perdonen si me equivoco, el interés de declarar algunos documentos como patrimonio cultural de la nación, pero para ello debían atender previamente su recuperación, ¿no? Entonces, en esa línea voy a compartir este videito algo corto, pero que resume ese trabajo que les he comentado. A ver. Vamos a ver. Esto hay que tenerlo en la memoria. A ver. A ver, un ratito. Creo que se ve ahí. El tema del proyecto de preservación del patrimonio documental republicano de la comunidad campesina de Miraflores Yauyos del siglo XIX ha consistido en la restauración, conservación, digitalización y difusión de los documentos que datan entre 1823 y 1907. Son archivos, son documentos del pueblo antiguo de Huaquis. Es un pueblo de origen prehispánico que ha tenido ocupación colonial y republicana hasta 1919 y que posteriormente su población se trasladó al nuevo pueblo fundado por ellos de Miraflores. En febrero de 2020 recibimos la comunicación de que habíamos ganado el financiamiento de Iberarchivos para poder lograr este proyecto. A raíz de ello entramos en contacto con la Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación para que nos puedan ofrecer el servicio de conservación, restauración y digitalización de los folios del proyecto. El proceso de conservación y restauración de la documentación de Yauyos constó de 4 procesos en general.
la limpieza general, luego de eso el retiro de cintas, la encuadernación más que todo, y al finalizar las unidades de conservación. Algunos documentos se pusieron injertos, otros se utilizaron refuerzos en ciertas zonas y posteriormente se alisaron. En el tema de la encuadernación se cambió el empaste, se hicieron refuerzos en la guarda. La importancia de haber trabajado con el AGN radica en que no solo es el ente rector en temas de archivos, sino que nos ha acompañado técnicamente y nos ha ofrecido los servicios de restauración, conservación y digitalización. El acompañamiento nos ha permitido poder revisar los documentos, ver en qué estado se encontraban, poder ver las patologías que sostenían y aplicar las mejores intervenciones para este tipo de daños. La comunidad campesina de Miraflores recibe con mucha alegría estos archivos restaurados, ya que ahora podrán tener su patrimonio preservado, evitarán así manipular los documentos, podrán consultarlos en línea sin necesidad de deteriorarlos o manipularlos, y podrá ser accesible también a la academia, a investigadores, a estudiantes, tanto miraflorinos, peruanos como el extranjero, ya que los archivos podrán estar disponibles en línea. Bien, muy bien. Bueno, me han hecho recordar este proyecto que justo se atendió incluso hasta la etapa de la digitalización, ¿no? Entonces, bueno, sí existe esta posibilidad, el archivo sí puede ofrecerles este servicio. Claro, hay que acercarse, coordinar, saber qué plazos tienen y cómo pueden responder, ¿no? Así que espero haber atendido la consulta de Jorge y de las de los otros que tengan un interés por este tipo de servicios. Que vale la pena que uno busque si es una necesidad muy especializada, que se busque obviamente a los especialistas, ¿no? Muy bien, a ver, Natalia tenía aquí una consulta que nos dice que en la última parte del video, en la muestra de uno de los libros, se visualiza entre las hojas que tienen en el borde color blanco. Ese color blanco es porque pasó por una reconstrucción mecánica para rellenar los, autorrellenar los bordes. Sí, efectivamente, ¿no? Natalia está en lo cierto. Estamos hablando de que cuando el papel está con perforaciones y eso provoca pues una pérdida de resistencia, afecta, ¿no?, su flexibilidad e incluso puede hacer que el documento se dañe mucho más. Entonces lo que se hace es una reconstrucción mecánica, injertando pulpa de papel en esas zonas vacías, ¿no? No recuerdo si en algún momento les mostré algo sobre el tema, pero si no, igualito cuando nos toque, se los voy a compartir. Bien, bueno, ha estado buena esta segunda parte de este curso, de esta hora. Sí, claro que sí. Podrá compartir el videito de... Sí, claro que sí, lo voy a poner aquí en el chat, ya, para que también lo vean. A ver... A ver, ¿dónde estás? No. Sí. Pues, una consulta. A la hora que reconstruyen o hacen el empaste, para el tema de conservación, ¿qué tipo de pegamento usan? ¿Cola? ¿Engrudo? No. Se usa un adhesivo que sea neutro. No es cola sintética. Es un engrudo, pero es un engrudo natural que puede ser hecho con almidón de trigo, almidón de arroz, pero tratado también para evitar los insectos, ¿no? En el ámbito de la conservación lo que también se busca es trabajar con materiales que sean reversibles. Entonces, es un adhesivo que utiliza agua nada más, de tal forma que si uno comete algún error, simplemente le agrega agua y retire el adhesivo, ¿no? Y son biodegradables también estos productos. Profesor, ¿y también se usa guillotina porque veo que los bordes están bien refilados? ¿Se usa en un momento, se usa la guillotina? Bueno, en ese caso lo que sucede es que esos documentos estaban dañados y como se tuvo que hacer una reconstrucción de toda la hoja para devolverle su funcionalidad. Entonces, el borde no es el documento original, sino es el papel que se le ha agregado. Entonces, este papel se corta para darle forma porque tenía que entrar dentro de del contenedor, ¿no? Y se puso con guillotina, sin término guillotina.
Por eso le digo, ¿no? O sea, pero no se aplica sobre el documento, sino sobre el papel agregado, ¿no? De la restauración, en esa línea, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, dígame. Sí, profesor, chiquito nada más. Respecto al, sí, respecto al pegamento que comentó, ¿se le agrega cloro o algo por el estilo para evitar que de repente haya algún tipo de putrefacción o no se utiliza ese tipo de complemento? No, 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 ya es como son adhesivos que vienen preparados, importados regularmente, ya vienen con un tratamiento antifúngico, ¿no? Para poder resistir pues algún tipo de insectos o contaminantes microbiológicos, ¿no? O sea, simplemente es adhesivo neutro al cual se le agrega agua y se prepara de acuerdo a al nivel de concentración, de adherencia que uno necesita aplicar, nada más. Profesor, disculpe, ¿y dónde se consigue ese tipo de adhesivo? Porque no es cola sintética, ¿no? No, no es cola sintética. Hay regularmente se importa, pero acá en Lima hay una tienda que queda en el centro por la avenida Bancay que es se llama así, Productos de Conservación. Lo buscan por Facebook y sí van a encontrar la dirección y la página para que se pueda adquirir este producto, ¿no? Por otro lado, sí he visto en el ámbito ya de los útiles de oficina, claro, hay que ir con mucho cuidado que ya está llegando incluso pegamento neutro, ¿no? Pero es muy contado, no se encuentra con frecuencia, ¿no? Así es. Bien, les he compartido ahí en el chat el video que Natalia solicitó, el de este proyecto financiado por Iberarchivos, de los documentos que intervino el agente. Muy bien, a ver, vamos a hacer aquí un intermedio cortito nada más para ir a traer agua, ¿ya? Y para cerrar esta clase con la última parte y bueno, tomar la lista y ver algunos temas ya finales, ¿no? Muy bien.
Bien, regresamos a nuestro curso y a la última parte. Ya estamos ya prácticamente en el último, en el último bloque, en los últimos minutos. Vamos a ver, vamos a tomar la asistencia de rigor. A ver, muy bien. Bien, como es usual, yo los llamo y ustedes me dan el presente respectivo, por favor. A ver. Empezamos con Marden Aguirre. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches, Marden. ¿Qué tal? Patrick Agurto. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal, Patrick? Buenas noches. Michelle Ankelia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Michelle. Melisa Ángeles, nuestra delegada, como siempre atenta. Buenas noches, profe, presente. ¿Cómo está, Michelle? Perdón, Melisa, disculpe, estoy mareado ya. Sorry. Stuart Aparicio, Stuart Aparicio. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal, Stuart? Buenas noches. Dana Arias, Dana Arias. Dana Arias. Presente, profesor, buenas noches. A Dana, buenas noches. A ver, sigue. Víctor Atúncar. Buenas noches, profesor, presente. A Víctor, buenas noches. Bien. Víctor Beldi. Víctor Beldi. Víctor Beldi. Carol, buen día. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Carol, buenas noches. Seguimos con Manuel Calderón. Manuel Presente, Calderón. profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Manuel? Buenas noches. Roberto Calla. Roberto Profesor Calla. Nicol, profesor Nicolás, buenas noches, presente. A Roberto, buenas noches. César Campos, César Campos. Buenas noches, profesor, presente. César, buenas noches. Pedro Capristano. Pedro Presente, profesor, buenas noches, aquí. Ah, Pedro, buenas noches. Muy bien. Miguel Córdoba. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Nelly Espino. Nelly Espino. Nelly Espino. Rocío Gutiérrez. Rocío Gutiérrez. John Huamaní. Presente, John. profesor, buenas noches. ¿Qué tal, John? Buenas noches. Mayra Justiniano. Mayra Profesor. Justiniano. ¿Cómo está, Mayra? Buenas noches. Presente, profesor. Gracias. Gladys Lescano. Buenas Gladys. noches, profesor. Presente. ¿Cómo está Gladys? Buenas noches. Gracias. Jael Mirano. Jael Mirano. Presente, profesor. Buenas Buenas noches. noches. Alejandra. Catherine Muñoz. Presente, Catherine. profesor. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Juan Manuel Obando. Juan Manuel Obando. Buenas noches, profesor. Presente. Tal Juan Manuel. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor. Jonathan. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Ana Paredes. Buenas Ana noches, Paredes. profesor. Presente. Ana, buenas noches. Gerson Parodi. Presente, profesor, buenas noches. Pues, Pascual Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pascual? Buenas noches. Seguimos con Cristian Romaní. Presente, profesor. Buenas noches.
tal, Cristian? Buenas noches. A ver, Jorge Sarmiento. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge, que tenemos conversado bastante ahora. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Simón. Luis. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Gonzalo Suárez. Gonzalo. Buenas noches, presente. Hola, Gonzalo. Kiara Tirado. Kiara Tirado. Profesor, buenas noches, presente. Kiara, buenas noches. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor, presente. Miguel. Alan Zavala, aquí en el chat nos dice que está presente, muy bien. Después seguimos con Natalia Sea. Ajá. Profesor, buenas noches, presente. Tengo compañeros que escribieron sus asistencias en el chat. Ahora los veo. Roxana Zuni. Buenas noches, profesor, presente. Tal, Roxana, buenas noches. Muy bien, vamos a revisar quiénes han puesto en el chat su asistencia. Tenemos a Rocío Gutiérrez Vilca, a ver, vamos a ver. Ajá, muy bien. Seguimos con, bueno, Alan Zavala, ya tomé la asistencia. Profesor, buenas noches, Nelly Espino. Nelly Espino. Sí, acá veo que dice que tiene Gracias. Problemas. Bien. Sí. Igual, yo me he ido como dos o tres veces, creo, de desconectado. Nelly Espino, muy bien. Ok, creo que están todos prácticamente. Ah, solo me falta el señor Víctor Beldi, por ahí debe estar. Vamos a ver. Debe estar por ahí. Muy bien. Ok. Vamos a cerrar esto ahí. A ver. Ya está. Bien, a ver, vamos a ver. Profesor, buenas noches, disculpe, creo que me llamó y no le puedo contestar. Sí, a ver, ¿quién me está? Disculpe, a ver. Alan Zavala, profesor, disculpe. Ah, claro que sí, sí, anoté su. Sí, claro que sí. Profesor, disculpe, tuve que atender la puerta, disculpe. Ah, y Víctor Beldi, muy bien. Voy a anotar al señor Víctor Beldi también aquí. A ver, Víctor Beldi y Alan Zavala, ¿sí? Usted me puso un mensaje en el chat, claro que sí. Gracias, y Víctor Beldi, claro que sí. Muy bien, están todos presentes. Muy bien. Ok. Sí, también anoté al señor Víctor Beldi. Ya lo anoté. Muy bien. A ver, antes que siga con esto, que ya es, bueno, voy a avanzar un poquito de este tema. Me quedé con la inquietud del señor Pascual sobre el tema del uso de guillotina en algunos documentos, ¿no? Más que guillotina, en realidad se usa de manera manual un cúter, ¿no? Un cortador, y salvo que sean pues grandes volúmenes que se tienen que cortar. Pero siempre que no se afecten los documentos, ¿no? Como les decía, bordes que se han agregado, o en todo caso también pueden ser documentos que se han preparado en una edición facsimilar, una copia, y entonces ahí sí se hace una encuadernación convencional con el guillotinado respectivo, ¿no? Pero en conservación es bastante raro usar guillotina de manera masiva, ¿no? Solamente, como les digo, ya en situaciones muy contadas, nada más. Muy bien, creo que era necesario aclarar ese punto, por si acaso. Perdón. Bien. A ver, ¿alguien desea hablar por ahí? A ver, no, es que estamos con problemas de conexión, ¿no? A ver, César Martín, voy a cerrar aquí algunos. A ver, sí, yo creo que estamos bien. Ajá, muy bien, listo. Bueno, vamos a adelantar este punto, que vamos a retomarlo en la siguiente clase, la siguiente y la subsiguiente, porque ya entramos a lo que corresponde al plan de conservación documental.
Y les recuerdo también que de acuerdo a lo que está previsto, ya lo que ustedes están avanzando en lo que corresponde a sus diagnósticos de conservación, los vamos a ver el adelanto, obviamente, porque es un primer acercamiento. El adelanto lo tenemos proyectado para la primera semana de mayo, si es que no me falla la memoria, donde ustedes nos van a, una cuestión muy resumida, nos van a decir en qué están trabajando, para que después ya, a fines de junio, ya nos ofrezcan la versión final, ¿no? Y en esa línea es que yo voy a enfocarme en el documento ya macro, el documento que va a sentar los lineamientos de lo que sería la manera en que uno va a proyectar la conservación en sus instituciones, en todo su sistema documental. Y es por eso que cuando hablamos de un plan de conservación documental, en primer término es necesario tener en cuenta algunos conceptos y aspectos que van a ser considerados dentro de las actividades que se van a proyectar, ¿no? Entre estos conceptos tenemos una serie de términos que yo voy a resumir y en algunos casos tratar de manera un poquito más amplia, lo cual también se va a enriquecer en función a las inquietudes que ustedes puedan tener sobre los diferentes ítems que vamos a desarrollar. En primer lugar, voy a acercarme a toda esta conceptualización, a todos estos términos que después se van a plasmar en un plan de conservación documental o una propuesta, que es lo que yo voy a alcanzar. Porque después, como les indicaba en la primera parte de esta clase, lo que vamos a ver son cómo diversas entidades han formulado su plan de conservación documental. Si recordarán, no nos confundamos también, en el ciclo anterior nosotros vimos a nivel de entidades cómo ellos habían implementado sus planes de emergencia, que es otra cosa, es un elemento que está dentro del plan de conservación documental. Ahora, teniendo en cuenta que este es un curso más avanzado, vamos a ver ese documento macro que sienta los lineamientos de cómo se va a manejar la conservación en el ámbito archivístico de la institución o en el ámbito de la gestión documental. Y es por eso que entre los conceptos, entre los aspectos previos que nosotros debemos tener en cuenta, hablamos de identificar los documentos textuales o gráficos, que es también como se conoce aquí en nuestro país, y los soportes analógicos. En primer término, es una primera forma de trabajar. Vamos a hablar de que, bueno, hay que tener en cuenta que es fundamental catalogar y comprender los documentos existentes que estén en este soporte. Estamos hablando de identificar materiales, formatos, condiciones de almacenamiento. Todo esto nos va a servir de insumo para después desarrollar nuestro plan. Cuando hablamos de capacitación y sensibilización, eso también lo vamos a encontrar entre las diferentes actividades del plan. Cuando hablamos de capacitación y sensibilización, estamos refiriéndonos a educar al personal sobre la importancia de la conservación y las prácticas adecuadas. Esto garantiza que todos los involucrados, aquí también hay que incluir a los usuarios, ¿no? Esto garantiza que todos ellos comprendan cuál es su rol dentro de la preservación. Cuando hablamos de conservación documental, el énfasis, como también se los he planteado al inicio de, no solamente de este curso, sino de la asignatura anterior, es de que desde lo que nos toca trabajar, no somos restauradores, pero sí podemos trabajar a nivel de la conservación preventiva, que es el énfasis que se debe atender cuando hablamos en términos generales de un plan de conservación. Ya la actividad muy precisa, muy focalizada, puede estar a cargo de determinados profesionales. Esto va a suceder cuando nos refiramos, por ejemplo, a preservación digital. Recurriremos a un informático, a un programador,
si hablamos ya de intervención o conservación interventiva a un restaurador, a un encuadernador. Pero lo que nos toca a nosotros es ver todo el bosque, ¿no? todo el horizonte. Y después ya vamos viendo actividades específicas. Bien. Entonces, en esa línea estamos enfatizando que este documento y los conceptos que manejamos trabajan al nivel de la preservación o lo que sería la conservación preventiva, ¿no? Bien, al hacer referencia a inspección y mantenimiento, estamos indicando que hay que realizar inspecciones regulares para detectar signos de deterioro, como está la verificación, ver cómo están los documentos, eso se hace a través de la limpieza, etc. Entonces, puede haber un mantenimiento preventivo, ¿no? Que será la limpieza, por ejemplo, ¿no? Y un manejo adecuado también, manipulación, que será esencial. Perdón. La referencia a saneamiento ambiental trata de controlar la temperatura, la humedad, la iluminación para proteger los documentos. Y para ello, dentro de esta línea, hablamos de algunas medidas como el uso de deshumidificadores, la protección contra la luz solar directa, la indirecta también a través de filtros, algunos tipos de luminarias, etc. La referencia a monitoreo y control de condiciones ambientales corresponde a la supervisión constante de las condiciones del entorno de almacenamiento. Con ello, vamos a lograr prevenir daños causados, por ejemplo, ¿no? Por fluctuaciones en la temperatura, en la humedad, o decoloración o alteraciones internas en la estructura de materiales por un exceso de iluminación o por una iluminación constante a determinadas fuentes de luz, etc. Los conceptos de almacenamiento y realmacenamiento tratan de cómo organizamos los documentos de manera eficiente y también cómo nos aseguramos de que estén almacenados correctamente o de la forma más adecuada, práctica, etc. El realmacenamiento periódico también es importante, ¿no? O sea, porque no solamente es disponer un primer momento de los materiales, sino muchas veces volvemos a organizar el almacenamiento. Cambiamos la forma de almacenar. A eso nos referimos con realmacenamiento, que deberá ser periódico y es importante para evitar la acumulación de polvo y daños físicos también. Porque podemos identificar que posiblemente algunos documentos, algunos materiales, si bien les corresponde estar en determinado punto del mobiliario, de la estantería, pero posiblemente por sus características necesiten asignarse a otros puntos o realmacenarse, ¿no? Es por eso que hay que estar siempre verificando la manera en que nosotros organizamos nuestros materiales. En este punto, me estoy acordando, por ejemplo, de una experiencia, no sé si la comenté, pero igual la reitero en todo caso, de que en el ámbito de bibliotecas, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los archivos modernos, donde es más fácil trabajar con un formato estándar, que es el A4. Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo las medidas de mis expedientes, de mis files, de mis cajas, etc. Y de acuerdo a ello, puedo proyectar cuántos documentos pueden entrar en un metro lineal. E incluso puedo aprovechar el mobiliario porque le voy a dar a la estantería un determinado tamaño, porque estoy seguro que ahí van a entrar una determinada cantidad de documentos, porque estoy convencido de que de tal época corresponde a un determinado formato. Sin embargo, en el ámbito de bibliotecas, esto no se puede aplicar porque las publicaciones, los libros, las revistas o periódicos tienen diferentes formatos. Entonces hay que estar ahí movilizando constantemente las colecciones e incluso adoptando algunas estrategias de almacenamiento. Y una de ellas es la que corresponde al tallado. Tallado significa poner por tallas, ¿no? Por la altura, los libros, los volúmenes, los ejemplares. Y allí este tallado se complementa con alguna forma de identificación que puede ser por
código de barras, por el código de clasificación, etcétera. Pero el asunto es que yo tengo que aplicar un método de almacenamiento, pero sin que esto signifique que voy a perder el control de los materiales o de los documentos que estoy almacenando o realmacenando, ¿no? Bien. Bueno, esto es evidente, pero igual es un concepto, son términos, acciones que van a estar comprendidas dentro del plan de conservación documental. Me refiero a la prevención de emergencias y atención de desastres. Eso es, eso es algo evidente, eso es algo sobre lo cual hay un consenso, que se hace referencia a establecer planes de contingencia para atender situaciones como incendios, inundaciones, sismos, etcétera, ¿no? Esto se espera que logre que los documentos estén protegidos en caso de una emergencia o por lo menos tener algún procedimiento, algún método de respuesta, ¿no? Para poder hacer frente a estas situaciones que nadie las quiere pasar, pero que conviene que estén identificadas y sepamos cómo prevenirlas, cómo actuar y cómo responder o recuperarnos de este tipo de situaciones. Y finalmente, algo que le vamos a dejar ya a los que están con experiencia y manejan este tema de manera muy cercana, cuando hablamos de intervención en conservación, ¿no? Se hace referencia cuando los documentos muestran signos de deterioro regularmente avanzados y se debe tomar algunas medidas como puede ser la restauración, la encuadernación o la reencuadernación, etc. Y esto incluirá, por ejemplo, ¿no? Reparar desgarros, eliminación de manchas, algún tipo de tratamiento que evite que el deterioro avance, que siga afectando a los documentos. Entonces, a partir de estos conceptos, es necesario ser conscientes, tener claro de que un plan de conservación documental debe ser integral, debe adaptarse a las necesidades específicas de cada archivo, y de hecho, que en algunos puntos va a necesitar de colaborar con expertos en conservación, con archiveros, con personal administrativo, porque alguien nos tiene que facilitar los recursos también, comprar los insumos, de repente brindar entrenamiento, etc. Entonces, una especie de hoja de ruta, pero que para poder materializarse necesita del concurso de diversos especialistas, de una serie de recursos, etcétera. De lo contrario, va a quedar solamente en el papel y no va a tener ningún sentido desarrollar un documento de este tipo, porque el objetivo obvio que es tener un documento técnico que nos ayude darle una mayor seguridad a los materiales frente al deterioro o la obsolescencia incluso tecnológica, o en todo caso si se trata ya de situaciones relacionadas con preservación digital, ¿no? Entonces, en esa línea uno debe tomar algunas medidas de corte tecnológico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bien, un poco desagregando ya estos conceptos, solamente fijándonos en el primer punto, ¿no? Este primer punto que es de la identificación de los documentos textuales, ¿no? Y ya viendo qué es lo que hay que hacer allí, ¿no? O qué aspectos contempla esta definición, ¿no? ¿Qué vamos a identificar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿No? ¿Qué elementos conviene atender? Etcétera, ¿no? Recuerden que estamos todavía en los conceptos, qué elementos, qué insumos son los que yo voy a utilizar para poder desarrollar mi plan de conservación documental, ¿no? Bien, entonces, perdón. Entonces, al hablar de identificar los documentos textuales, gráficos, ¿no? Le decimos gráficos porque se registra información de diversas maneras, ¿no? Y también los soportes analógicos. Entonces,
aquí estamos hablando de, en primer lugar, ¿no? Si hablamos de documentos textuales o gráficos, nos estamos refiriendo a materiales escritos, que pueden ser cartas, informes, manuscritos, etcétera, ¿no? Diarios, contratos, memorandos, y todo aquello que se pueda registrar en papel. Estos documentos, estos materiales escritos, se tienen que identificar, ¿no? En primer lugar, por un formato. Entonces, es un libro, es una hoja suelta, es un rollo, es un archivo encuadernado, es un expediente, o sea, ¿de qué manera se presenta? Entonces, ustedes en los videos que han visto, han este caso de sus diagnósticos de conservación, entonces han visto pues que de repente los manuscritos están encuadernados, están en hojas sueltas, ¿no? O si no, están organizados dentro de una unidad de conservación, podría ser un expediente, ¿no? Un paquete, etcétera, ¿no? Bien, y estos documentos, ¿qué contenido, ¿no? O sea, además de identificar el formato, hay que identificar el contenido. ¿Qué tipo de información contiene estos documentos? Estamos en el primer punto, ¿no? Estos documentos. La información es legal, es histórica, científica, literaria. Vamos por el contenido. Y estos documentos responden a un estado de conservación. Están en buen estado, regular, medio, está muy deteriorado, muestra signos de deterioro leves, medianos, avanzados. De repente es ilegible, entonces está muy dañado. A eso nos referimos cuando hablamos de el estado de conservación de estos documentos. Tienen firmas, sellos, marcas que indiquen la autoría o procedencia de los materiales. Alguna fecha, ¿no? De creación, de recepción, etc. ¿Y en qué contexto se han creado estos documentos? ¿A qué evento o actividad se relacionan, ¿no? Son de corte político, o de repente están relacionados con un hecho en particular, con algún evento histórico, ¿no? A ver, voy a poner este caso, ¿no? Si yo veo una serie, un grupo de documentos, y dentro de estos hay un expediente que está relacionado con, no sé, las celebraciones del bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces, en ese contexto se han desarrollado estos documentos. Ok, y al hacer referencia a los soportes analógicos, estamos hablando de que son materiales físicos, ¿no? Recuerden la diferencia, análogo y digital. Lo análogo es aquello que es físico, manipulable, palpable, etc. Entonces, materiales físicos, sobre los cuales vamos a registrar la información, sobre los cuales se construyen los documentos. Hace no mucho hablábamos de los diferentes soportes. Estamos hablando de base, los materiales con los cuales se construyen estos documentos. Habíamos hablado desde las tablillas de arcilla, hablamos de papiro, pergamino, papel, ¿no? Seda, etc. Sabemos que el papel es el soporte tradicional, está vigente por mucho tiempo. El pergamino se utilizó en la antigüedad para redactar manuscritos, que el papel fotográfico se utiliza para fotografías impresas, pueden ser fotografías de tipo analógico o digital, pero es una forma de representación de la fotografía. Dentro de los soportes análogos también está el microfilm, que es una especie de microfotografía, pero almacenada en cinta. Ahí se guardan imágenes y texto. Dentro de los soportes analógicos también se encuentran las cintas magnéticas con las cuales se graba audio, video, datos inclusive, ¿no? Igual se nos presentan los discos de vinilo, de carbón, de cartón, etc. Entonces, sobre todos estos materiales en formato disco, ¿no? o de tipo disco, se guardarán grabaciones de sonido. Y así como las cintas magnéticas, también hay cintas de audio que se utilizan para grabaciones, para reproducciones de cassette, etc. Entonces, en esa línea es que uno va viendo cómo los diferentes soportes analógicos se manifiestan, ¿no?
Estos soportes tienen una estructura, tienen una composición, pueden ser de algodón, de plástico, de baquelita, de cartón, de repente una mezcla de soportes, etcétera. Pueden ser negativos fotográficos, positivos fotográficos, pero estamos hablando siempre de soportes analógicos, donde se ha registrado información, ¿no?, que puede ser informativa, de corte documental, etcétera, pero que integran un fondo, una colección en particular, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea es que nosotros vamos identificando todos estos materiales y que después se van a ver reflejados en nuestro plan de conservación. Porque cuando haga referencia a soportes analógicos, no voy a estar detallando papel, pergamino, microfilm, sino ya sé de antemano que estoy hablando en términos generales de soportes que no tienen nada que ver con lo digital, ¿no? Cuando hable de documentos textuales o gráficos, lo mismo, ¿no? Son documentos textuales o gráficos que tienen un soporte analógico, ¿no?, donde se ha registrado información. Entonces, en esa línea, todos estos conceptos es necesario que nosotros los tengamos en cuenta, ¿no?, que estén claros, que sean entendibles, porque cuando uno desarrolla un plan de conservación documental, pues los términos deben ser de aceptación general, de conocimiento pleno, así que venga el que venga, ¿no?, si hay algún cambio de gestión o de repente se tiene que reportar a otra instancia, entonces se debe tener claro que estos conceptos hacen referencia a tales aspectos, actividades, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos adelantar en cuanto a este trabajo que vamos a voy a conocer con más amplitud este plan de conservación documental. Bien, vamos a dejar esto aquí. Ah, Jorge Antonio, disculpe, no vi su mano levantada. Sobre este punto de soportes analógicos, y en el caso de los híbridos, por ejemplo, expedientes físicos en papel, pero tienen contiene bastantes CDs el expediente. Entonces, eso es, por ejemplo, un caso, ¿no? O otros casos donde es un expediente nativo digital, pero tiene tiene documentos nativos digitales y tiene documentos también en físico. Entonces, y en esos casos, ¿cómo lo manejaríamos? Es una mezcla de soportes en realidad, pero, o sea, debemos distinguir de que, o sea, en estos expedientes hay dos tipos de soporte y que posiblemente en algún momento vamos a tener que separarlos porque sus necesidades de conservación así lo exigen, ¿no? Previamente están identificados si es que los vamos a separar, dejaremos una marca, un testigo, ¿no? De repente en base de datos también, ¿no? Pero, o sea, no podemos hablar de soportes híbridos, ¿no? En realidad el expediente es híbrido, pero los soportes están bien diferenciados, ¿no? Así es, Jorge. Bien, muy bien. Bueno, creo que con esta aclaración cerramos este punto. Les agradezco, siempre son buenas las preguntas, ¿no?, para poder ampliar estos puntos. Y bueno, seguimos en la siguiente clase avanzando con este tema. Los dejo aquí. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves. Dios lo bendiga, profesor. Buenas noches. De igual manera, don Víctor. Hasta el jueves. Un honor, profesor. No, profesor, buenas noches. Nos vemos. Don John, Cristian, gracias. A todos, buenas noches. Ahí nos despedimos. Bien, Melissa, muchas gracias por su asistencia siempre, atenta. Manuel y a todos. Muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches.